El mundo será libre cuando el mundo cultive el conocimiento a partir de la lectura. La lectura, además, es la manera más inmediata, fácil, ¿no?, que tenemos todos para acceder al conocimiento. Los hombres y las mujeres no solo somos cuerpo físico, nosotros todos y todas somos, tenemos una parte grandiosa espiritual y de la conciencia. Nuestro comandante Chávez nos habló de eso. Fue realmente el gran promotor de la lectura de todo este proyecto bolivariano con respecto al libro. Estas ferias se crearon en Revolución gracias a nuestro comandante. La poesía, la lectura y el libro es fundamental para el espíritu y para la construcción del debate de las ideas. La mayor arma de resistencia para nosotros y nosotras es la lectura.